para hacer una práctica de supervivencia invernal, supervivencia en condiciones invernales. Y para ello queremos hacer un par de prácticas en la construcción de refugios de emergencia. Los refugios de emergencia es una cosa que nos puede salvar la vida si las cosas se ponen chungas, bien porque nos pilla una ventisca, una niebla que nos desoriente, bien porque algún compañero se encuentre herido y no detenga la marcha. En fin, hay diferentes razones por las que incluso en una sierra tan supuestamente controlada como Sierra Nevada, que es esta, haya motivos para hacer un refugio de nieve. Pero el refugio de nieve, no, tampoco quiero venderlo como lo venden en muchos sitios, en muchos canales de YouTube, que lo venden prácticamente como si fuera un hotel. Un refugio de nieve es incómodo. Estamos o vamos a pasar la noche en la nieve. Pero, aunque sea incómodo, nos puede salvar la vida. En condiciones duras de nieve, en condiciones invernales duras, podemos tener un exterior de menos 30 o menos 40 grados centígrados, sobre todo si se mete una ventisca o un viento del norte. Y un refugio puede conseguir que estemos en menos 4 grados centígrados aproximadamente, si lo hacemos bien. Eso obviamente no es cómodo, es frío. Pero puede ser la diferencia entre vivir y morir. Entonces es muy importante que todos los montañeros que hacen rutas invernales tengan este mínimo conocimiento de lo que pueden hacer para salvaguardar su vida. Para ello vamos a usar unos elementos que son básicos en la montaña en invierno. Se deben de llevar sí o sí en la mochila siempre que practiquemos rutas invernales, rutas con nieve. Son las sondas que las estáis viendo aquí. La sonda nos va a permitir determinar qué nieve tenemos alrededor, porque puede ser como está ocurriendo ahora, que hay muy poca nieve, que hemos tenido que buscar un poco dónde podríamos encontrar las condiciones para hacer algo. Y por otro lado también la pala, que la estoy viendo aquí. La pala no solo nos va a servir para hacer un refugio de emergencia. La pala es que muchas veces, y los que os mováis por la nieve en invierno lo sabéis, muchos refugios de los que tenemos están cubiertos, la entrada está cubierta con nieve. O lleva una pala no puedes entrar. Y luego por otro lado también por el tema de la avalancha y el rescate en la avalancha, pues necesitaría llevarlo. Aquí los compañeros llevamos siempre un arba, precisamente tanto para autorescate nuestro como para ayudar si es oportuno en algún rescate de otro compañero que haya sufrido un percance. Y nada, vamos a procurar. Yo pienso que lo primero que vamos a hacer es el kimchi, y que es hay varios tipos de refugio. Uno sería la trinchera, el kimchi y el club. Lo que pasa es que por el tipo de nieve que tenemos, que es nieve de polvo, pues el iglú no va a ser practicable porque no podemos construir los bloques, según estoy viendo la nieve aquí. Vamos a hacer como alternativa el kimchi, que lo que hace, os lo voy a explicar así por encima, marcaremos un círculo de unos 3 metros de diámetro, en ese interior depositaremos nieve, balearemos nieve con las palas hasta cubrir una bola o una semiesfera de unos 2 metros de altura. Esa semiesfera la vamos a dejar que cuaje durante aproximadamente hora y media o 3 horas, depende de las temperaturas, y luego ya procederemos con la manufactura del refugio. Vamos a poner. Lo primero que debemos hacer es delimitar la zona en la que vamos a palear nieve, en la que vamos a amontonar la nieve. Esto lo podemos hacer con los propios bastones de travesía que llevamos. Los podemos poner en una configuración triangular o en un cuadrado, guardando eso aproximadamente 3 metros de diámetro, para así de forma visual saber dónde tenemos que lanzar la nieve, porque de otra forma podríamos estarla esparciendo demasiado y desperdiciando esfuerzo. Esta técnica de bivaqueo proviene de las tribus indias del norte de Canadá. De hecho, la palabra quinsi o quinsi proviene de la lengua atabasquiana, que es la que se hablaba en aquella región,
y viene a significar refugio. Cada poco que amontonemos nieve, debemos irla golpeando con la misma pala de forma continuada para ir rompiendo los bloques de nieve e irla compactando. Esto es muy importante para facilitar el proceso posterior de compactación que forme un bloque más o menos homogéneo de nieve. Una vez conseguido el volumen que necesitamos de nieve, deberemos dejarlo pues, aproximadamente hora y media, de hora y media a 3 horas, depende de las condiciones de nieve que haya, para que la nieve termine de compactarse, para que los cristales de nieve se unan unos con otros, formando un bloque conjunto. Pero pasarla. Vamos a hacer una trinchera de nieve. Hay dos formas de hacer una trinchera de nieve. Una cuando la nieve está sólida, cuando es nieve dura, y otra cuando es nieve polvo. Nosotros por la nieve que tenemos aquí la vamos a hacer con la configuración para nieve polvo. En nieve dura sería prácticamente igual. Excavaríamos una zanja de aproximadamente 60 centímetros de profundidad, un metro, 1,20 m de ancho. Tiene que ser el ancho y unos 2 metros de largo. Eso serían las dos configuraciones, sería exactamente igual. La diferencia de la trinchera con nieve dura, nieve en bloque, es que cortaríamos los bloques para hacer el hueco y luego en los laterales dejaríamos una pequeña repisa y esos bloques los apuntocaríamos en la repisa uno contra otro para hacer como si fuera un techado. Eso sería la manera que tendríamos de cubrirnos. Aquí, como no podemos hacerlo eso por las circunstancias de la nieve, lo vamos a hacer de otra forma. Vamos a excavar la trinchera y ahora diremos cómo se cubre. Los compañeros han hecho el hueco. La profundidad básicamente lo que trata de evitar es el viento que nos llegue, pues que nos refugiemos del viento. El viento va a pasar por encima y en principio nos va a afectar menos que si nos quedáramos a la intemperie. Ahora bien, aquí como veis estamos descubiertos del cielo.
y es un problema, porque de noche pues, nos puede caer nieve, el viento puede arrastrar nieve y podemos acabar absolutamente congelados. ¿Cómo lo evitamos y cómo conseguimos crear una mini cámara de aire? Bueno, veréis. Vamos a aprovechar los bastones de esquí o de travesía que llevemos, ¿vale? Eso es lo que nos va a servir para montar una pequeña estructura. Y eso lo vamos a cubrir, en este caso lo que traemos nosotros es un poncho, que da mucha más superficie, pero bueno, como esto es un refugio de circunstancias, se podría cubrir con la propia chaqueta. No es lo ideal, porque se supone que ahí dentro nos tenemos que meter con la máxima protección posible. Pero bueno, también es muy conveniente llevar, por ejemplo, con una simple bolsa de la basura de estas comunitarias, que son muy grandes, se podría hacer una cubierta. Una bolsa de la basura es algo que apenas ocupa y que tiene muchísimo, muchísimo uso, como por ejemplo aquí se podría hacer. Hoy ya lo vamos a hacer con un poncho, porque lo hemos traído para que lo veáis. Y el resto pues adaptarlo a lo que tengamos y ya está. Como veis, aquí hemos montado una pequeña estructura poniendo los dos bastones. Hemos usado el mínimo que se supone que debe llevar un montañero invernal, ¿no? Los dos bastones los hemos puesto en cruz a los laterales de la zanja, y la sonda la hemos puesto en la parte inferior. La sonda también la considero que es un elemento que tiene que llevar todo montañero, ¿vale? Y nada, ahora esto es lo que vamos a cubrir ahora con el poncho. Cerrado, pero por comodidad esta parte se puede hacer como en ligera cuesta para facilitar la entrada y la salida, simplemente porque es un poco más cómodo. Es importante que, dependiendo de la tela que tengamos para cubrirlo, que le damos prioridad a la hora de cubrir en la zona de la cabeza y del pecho, ¿vale? Si los pies nos quedan un poco al aire, pues mala suerte. Es lo que tenemos. Ya os digo, esto es un refugio de circunstancias. Ofrece menos abrigo, por ejemplo un 15 o un iglú, pero es mucho más rápido. Se puede hacer en 10 minutos, lo tenemos hecho, y nos puede... Imaginaros que de repente empieza a soplar una ventisca, se pone a menos 40 grados bajo cero, pues te puede salvar la vida. Esta trinchera la hemos hecho así porque lo estamos haciendo en Sierra Nevada, y esto es una zona pelada. Las condiciones invernales aquí son extremadamente duras, son casi árticas, ¿vale? Si la trinchera lo hubiéramos hecho en una zona más benigna, por benigna quiero decir una zona de bosque, la parte de abajo de la nieve la habríamos rellenado de la pinocha de los pinos, por ejemplo. Es decir, el material que tengamos en el entorno, trataremos de fabricar un aislante. Si en la mochila llevamos un aislante, obviamente lo pondremos ahí a la hora de meternos.
siempre, hombre, tratando cuantos más métodos o más medios podamos aprovechar para conseguir aislarnos, mucho mejor. Como veis, esto son unas condiciones de circunstancia. Esto no es un hotel. Es simplemente para pasar un rato malo y salvar la vida. Esto no se está. No estamos tratando de estar cómodos. Estamos tratando de salvar la vida. Ahora vamos a tratar de horadar el interior de Quincy. Normalmente, en condiciones más boscosas, lo que habríamos hecho, que aquí ese paso lo hemos obviado porque no lo tenemos, aquí no hay árboles, en un sitio en el que tuviéramos acceso a un bosque o a ramas, lo que haríamos sería cortar ramitas de aproximadamente 50 centímetros, ¿vale? O 40 centímetros. Y la habríamos clavado justo después de acabar de apalear la nieve, la clavaríamos hasta que sobresalieran. Todas las ramitas tienen que estar cortadas iguales, ¿vale? Y las dejamos clavadas a unos, no sé, que sobresalgan 10 centímetros, por ejemplo. ¿Qué nos va a permitir eso? Que cuando vayamos horadando, cuando nos encontramos la ramita, sabemos el espacio que nos queda al exterior, que va a ser siempre igual. Es decir, llegamos a la ramita y dejamos de excavar. Aquí hay que hacerlo a ojo, porque no tenemos ese control. Pero ya digo, si tenemos acceso a ese tipo de material, pues sí es conveniente ponerlo. Entonces, bueno, lo primero que tratamos de hacer es el túnel. Y tenemos que tratar. Aquí se supone que debajo de esta montañita de nieve sigue habiendo nieve por debajo. Es decir, nosotros no vamos a hacer el acceso así, sino que vamos a tratar de hacer aquí una pequeña trinchera y acceder desde abajo a la parte del Quincy, ¿vale? Una vez comencemos a excavar propiamente la bóveda del refugio, pues seguramente habrá poco espacio, por lo que resultará, creo, de interés desarmar la pala y excavar utilizando solamente lo que es la cuchara de la pala, para así tener un poquito más de movilidad. Una vez tengamos excavada la parte principal del habitáculo, corresponde hacer los orificios de ventilación. Estos orificios son necesarios primero para evitar una carga peligrosa de monóxido de carbono debido a nuestra ventilación o alguna vela que encendamos en el interior para calentar, como por otro lado para evitar la condensación propia del calor que generemos y que nos va a ocasionar gotera en el interior. Entonces, por esta razón hay que hacer un orificio en la parte superior que evacuará el aire caliente y otra parte en otro orificio en la parte inferior para así garantizar una rotación del aire. Otra cosa que debemos hacer es raspar completamente el interior de la cúpula del refugio, para así evitar que haya cualquier arista o zona por la que se pueda descolgar una gotera que nos haga pasar realmente un momento incómodo en el interior.
Para terminar, nosotros cubrimos la entrada con el poncho, que acabamos fijando con nuestros piolets en la parte superior para así crear una especie de portezuela al interior. Pero también podemos usar mochila o cualquier otro elemento que tengamos para tapar la entrada. Bueno, amigos, nos hemos quedado sin batería para la cámara y bueno, queríamos por lo menos tomar alguna toma de cómo ha quedado esto finalmente. Aquí estamos metidos, como habéis podido ver, la parte final, la puerta, la hemos hecho con un poncho, que como estáis viendo es de lo más socorrido del mundo, y aquí nos hemos hecho una covacha pues para pasar las inclemencias. Es un refugio tremendamente consistente, los propios compañeros lo están comentando, se nota, da mucha seguridad. Y bueno, simplemente deciros que también lo habréis visto antes, hemos estado haciendo un agujero en la parte superior para que la condensación, el aire caliente, pueda evacuar y no se nos generen goteras. Como esto es una práctica, tampoco lo hemos querido hacer muy grande, simplemente que se vea el concepto. Pero obviamente si nos viéramos la necesidad y necesitáramos más espacio, pues sería seguir haciendo hueco, 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 hasta cubrir las necesidades que tengamos. Así que bueno, Kiki, Luis, decidme venga, qué opináis. Chacho, venga, un me gusta.